Bueno, nosotros estamos aquí reunidos porque los trasladaron para acá, para San Francisco de Macorís, sin juzgarlo en Nagua. Entonces queremos saber por qué suceden esas cosas. Nosotros tenemos confianza en la justicia dominicana. Todavía se puede tener confianza en la justicia dominicana, pero lo que ha sucedido ha sido un hecho demasiado malo. Entonces llega este muchacho, este delincuente, le quita la vida, le cega la vida, y como aquí en este país la justicia está tan floja, tan débil, nosotros necesitamos que se haga justicia, que le canten 30 años, porque no fue un animal que él mató, no fue un perro, un muchacho querido de la comunidad. Pues que era un hombre muy serio, muy trabajador, muy querido en la comunidad. Entonces por eso andamos este grupo atrás de eso, porque es un hombre muy serio. La causa estaba fijada para el 17 de mayo, la dejaron, ¿verdad? Para el 17 de mayo, entonces de sorpresa fue, llegaron que no, que la causa era hoy aquí en Macorís y nadie sabe nada. Ya usted sabía, ese muchacho era un muchacho humilde, trabajador. Ese que lo mató un delincuente, un ladronazo, que todo el mundo lo dice por la comunidad, que era un delincuente y un ladronazo. Y estamos aquí reclamando justicia por la muerte de Juan Francisco Moya, porque fue un joven muy trabajador, muy querido por la comunidad, un trabajador incansable, serio, un muchacho muy sencillo y muy querido. Cuando ustedes ven ese tipo de hombre atrás de un señor, dando una declaración, es porque lo merece. Ese muchacho merece que se le ponga bastante consideración, porque está muerto. 30 años son poquitos.